Hija, Palad desde hace muy pocos días se está sintiendo mejor. Pero si escucha cualquier mala noticia en cualquier momento, agravaría su estado. Es por eso que debes cuidar mucho lo que dices y también lo que haces, ¿entiendes? Vivo como si estuviera en un calabozo. Ni siquiera me dejas expresar la rabia que siento. Prefiero que en vez de abrir tu boca, abras bien tus ojos, Nazan. Tenemos que llevar la felicidad y la pena dentro de nosotros. Hay mucha gente que nos tiene envidia y utiliza nuestros puntos débiles en nuestra contra. Es por eso que vine a advertírtelo. Y no lo volveré a hacer nuevamente. Liberarán a Yavuz. Si no presiono a Fidan, nadie me dice una palabra. Tuve una cirugía, pero no estoy muerto. Soy un hombre en esta casa. ¿Por qué nadie me quiso contar? No había necesidad de eso. Lo liberarán.